A ver, Juan Carlos, ¿qué es lo que estás haciendo aquí en el maquillaje de Paulini Malinalli? Pues mira, es un compendio, una lucha de azules, verdes, tornasoles, amarillos. Estamos inspirándonos en David Bowie, obviamente, un icono del neopunk, pero también en nuestras avechuchas tan lindas que son los pavos reales, el peacock, el pick-up. Las sombras son en una destructurado de alguna manera el ojo, con una alta rebeldía también. Todo lo que es la piel la vamos a percibir en pálida, un poco aburrida, decadente, y los labios también, nude, término que significa without color. Sí, nos vemos. Pues ellas dos, Paulina y Malinalli, son pues expertas en reflejar el colorido mexicano, que es lo que me gusta, ¿no? Se ha criticado mucho la gente que se va por ese lado de la moda, que lo toman muy, muy literal. Sí puede ser muy literal porque los tejidos son muy fuertes, son tejidos muy a lo que es realmente el origen de todo el colorido, de todo lo que es la mano de obra mexicana. Pero ellas siempre tratan de ponerlo, de modernizarlo, de darle la vuelta. Hubo vestidos que me gustaron mucho, como uno que era una combinación de café con un azul, entre azul y malva, en azul y morado. Entonces, a lo mejor no es ropa que se pondrían los mexicanos en la playa, ni en una noche de gala. Es una moda, digamos, más para extranjeros. Pero yo creo que sí llevan dignamente lo que es la moda mexicana en cuanto a esa cultura, al folclore que nosotros tenemos, y plasmarlo de una manera un poco más comercial o más ponible. Es lo que creo que ellas aportan básicamente con sus desfiles. ¿Crees que hayan aplicado bien los tejidos, los colores combinados de todas las razas indígenas que tenemos aquí en el país? Sí, yo creo que lo han logrado muy bien. Es decir, vuelvo a lo mismo, en lugar de ser una moda artesanal, sí lo vuelven un poco más fashion. Claro, no están con las tendencias internacionales. Es difícil compararlo, ¿no?, con las otras marcas europeas o mexicanas. Yo creo que ellos se pueden comparar con Armando Mahfoud, con los que hacen ese tipo de moda, ¿no? Sin embargo, esta moda yo la veo fresca, la veo muy adaptada a la mujer. Veo que hay mucha variedad, veo que hay largos, que hay cortos. También no se clavó en el folclore básicamente, sino que vi que metió, por ser invierno, terciopelos de borés, metió lúrex, metió los chifones combinados con otro tipo de tejidos. Entonces yo creo que sí hubo una investigación de tendencias y de tejidos para adaptarlos a toda la cultura mexicana y sus bordados.
Bueno, y me encuentro con Paulina y Maulinali, que hace un momento acabamos de presenciar su desfile. ¿Cómo están? Ya están más relajadas. Sí, sí. Ahorita sí nos podemos relajar tranquilamente. La verdad, súper emocionadas, porque siempre poder presentar tu colección a tu público, a la gente que viene a ver lo que haces, pues siempre es un privilegio. Estamos encantadas de poder presentar. Cada vez pues es un amor más a lo que hacemos, a nuestra patria México. Siempre es un homenaje maravilloso para nosotras, pues es algo increíble. Esa búsqueda de textiles, ese diálogo personal con cada textil, en qué se va a convertir. Entonces siempre es un reto, pero también es algo increíble, es un viaje maravilloso por México, ¿no? Entonces lo disfrutamos mucho. Ahorita estábamos viendo en el desfile que aplicaron los colores de tendencia, obviamente de otoño, ¿no? Yo vi unos terciopelos. ¿Qué más estuvieron aplicando para que fuera fall winter? Pues mira, sí, para nosotros, como todo tiene mucho color, tiene que ver entonces con las telas, donde ponemos nuestro toque de otoño-invierno, aunque bueno, el color siempre se presta a que sea un otoño-invierno colorido y lleno de alegría y de felicidad. No es un otoño-invierno apagado, porque nosotras mismas somos amantes del color. Pero sí, en este caso utilizamos muchas telas un poco más pesadas, textiles también de lana, textiles más gruesos que se hacen de telar, y también muchas telas con pedrería, todas bordadas a mano, que hacen que también sea una colección elegante y para nosotras otoño-invierno. Bueno, pues obviamente hay mucha gente que no sabe, ¿no? Por ejemplo, lo que traen ustedes es obviamente hecho de ustedes, los bordados. ¿De dónde son los bordados? Bueno, esta blusita que traigo yo es del Istmo de Tehuantepec, que es bordada a mano. Nosotras usamos muchas cosas de Oaxaca. Las mujeres del Istmo les encanta el colorido, entonces siempre encuentras, aparte hay una gran variante en Oaxaca, no solamente en el Istmo, en todo Oaxaca hay una gran variante textil, entonces usamos muchas cosas de Oaxaca, usamos cosas de Guerrero en esta colección, usamos el vestido del final que llevaba las plumas, es un rebozo purépecha, increíble, maravilloso, que ganó un premio. La blusita que trae Malinali es de Chiapas, hecha en telar, que es distinto, es otro trabajo. En México se utiliza mucho el telar y la flor bordada a mano. También hay flor hecha a máquina, porque también se ha incorporado el trabajo un poco más fácil, pero al mismo tiempo sigue teniendo una minuciosidad, un colorido, un trabajo muy manual a pesar de que se hace a máquina. Entonces, bueno, pues para nosotras el trabajo en México es nuestra gran inspiración. ¿Dónde pueden encontrar la colección de Paulina y Malinali a las personas que les encante todo lo que son los bordados, los tejidos mexicanos? ¿Dónde pueden encontrar la colección? Mira, nosotros exponemos nuestra ropa una vez a la semana solamente, porque justamente como son piezas únicas y tenemos una producción bastante pequeña, exponemos los sábados en el Bazar Sábado en San Ángel, ahí nos pueden encontrar, tenemos una página web y hacemos muchas cosas sobre medidas, sobre encargo, gente que va a alguna boda, o esposas de ejecutivos que viajan mucho, esposas de embajadores, gente que realmente quiere lucir algo mexicano pero muy moderno fuera. Entonces es gente que ya nos busca, hacemos una cita en la Colonia Condesa y hacemos cosas sobre medida. Pero la ropa se expone solamente una vez a la semana, los sábados. Pues ya saben, ya tienen una opción más, el que quiera irse, bueno, a un lugar extranjero y lucir obviamente lo que es de nuestras raíces, eso es lo más maravilloso. Pues sí, mira, la verdad te da la posibilidad tanto de lucir algo que viene de nuestra raíz, de quienes somos, fuera de México, también dentro de México, porque a veces uno cree que utilizar un bordado tiene que ser para las fiestas mexicanas o para la fiesta que te invitaron porque se va a hacer algún mérito a México, y yo creo que es al revés. Justamente nosotros lo que tratamos de hacer es una tendencia contemporánea, una ropa que es moda para nosotras y que la mujer lo debe tomar así, moda con textiles indígenas. Claro, así como las blusas que traen son maravillosas, que la puedes combinar perfectamente con una blusa, sí. Y se ve muy elegante y muy bonito. ¿Algo más que quieran agregar a la cámara de Dolce Chic? Pues nada, un beso a todos y muchas gracias, siempre las encontramos en la moda, sigamos encontrándonos y gracias por entrevistarnos y por poder darnos la oportunidad de compartir lo que hacemos con su público. Gracias, Paulina, gracias, Malinali, y bueno, pues...